Muy buenas, amantes de lo absurdo, y en este caso, amantes de las fiestas por el equinoccio de invierno. Como ya os hice el año pasado, y a lo mejor se vuelve una tradición del canal, os traigo hoy una breve lista de recomendaciones para regalo o autorregalo, que también está bueno autorregalarse cosas y hacerse así un poco de self-care, que incluye juegos de rol, juegos en solitario y de escaramuzas barra miniaturas. Voy a dejar los enlaces también aquí en la descripción por si oye alguien se anima a apoyar el canal soltando unos chivilines. Y con esto pues nos ponemos con el vídeo, pero os quiero felicitar, felices fiestas y próspero año nuevo. Érase una vez un niño que salvó al mundo de los cuentos de hadas. Su recompensa fue un deseo. El que conspira en las sombras vio la oportunidad de empañar el corazón del niño, susurrándole una idea maliciosa. El niño pidió al rey de los cuentos que los villanos, malditos durante siglos, se les concediera una nueva vida. Esta iba a ser su oportunidad de redención. Así fue como los villanos se volvieron buenos. Pero toda luz necesita una sombra y, a su vez, los héroes se convirtieron en malos. En ese momento, todos los cuentos de hadas se corrompieron. Broken Tales es un juego de rol sobre historias oscuras que reinterpreta los cuentos de hadas desde la perspectiva contraria. Los jugadores entrarán a formar parte de la Orden, un grupo secreto que opera en el nombre del papado para investigar los sucesos sobrenaturales. Moviéndose por una Europa del siglo XVIII impregnada de misticismo y horror, los personajes principales de Broken Tales son nada más y nada menos que los antiguos antagonistas de los cuentos de hadas, lanzados a un nuevo mundo resultante del deseo del niño salvador. En este libro hay 10 escenarios inspirados en cuentos de hadas clásicos como Caperucita Roja, Los Tres Cerditos, Las Aventuras de Alicia en el País de las Maravillas y otras obras literarias como El Maravilloso Mundo de Oz o Las Mil y Una Noches. Broken Tales es de la editorial DeVid y es de verdad un juegazo, las ilustraciones son una verdadera locura, la ambientación es maravillosa, me recuerda muchísimo a otro juego de rol que probé hace ya muchísimos años que se llamaba Grimm, que lo voy a dejar como por aquí, que también es de una temática similar, pero a diferencia de Grimm, que básicamente era como los cuentos de los hermanos Grimm y vas a su mundo de fantasía y también, si lo queréis, es un juegazo. Este Broken Tales juega más con este rollo grimdark de estar en una Europa así como del siglo XVIII, oscura, de luchar contra toda esta serie de protagonistas de los cuentos de hadas, siendo tú el villano. De verdad, recomendación 100% la absurdeta. Y además creo que la edición vale muchísimo la pena. El espacio es inmenso, oscuro y hostil. Las estrellas moribundas emiten rayos gamma y ondas de neutrinos que pueden cocerte vivo. Hay agujeros negros que te harán pedazos si te atrapan. Y el mismo vacío te hierve la sangre y colapsa tu cerebro. Gritar es inútil, porque nadie puede oír tus gritos. Y aguantando la respiración solo conseguirás que te estallen los pulmones. Además, el espacio está más poblado de lo que imaginas. Sus fronteras se expanden constantemente. Potencias rivales libran una encarnizada guerra fría mientras las corporaciones, movidas por la codicia, se disputan los recursos más preciados. Los colonos se juegan la vida surcando las estrellas, en busca de nuevos mundos en los que prosperar o perecer. Y hay cosas que acechan en las sombras de cada asteroide. Cosas extrañas, ajenas y letales. Cosas alienígenas. Os presento el juego de rol oficial de Alien, un universo de horror y ambiciones corporativas en la que individuos sintéticos juegan a ser dios, mientras transportistas espaciales y marines coloniales incuban criaturas de pesadilla en el interior de sus propios cuerpos. Este juego se plantean dos modalidades de juego diferentes. En un primer lugar, hay un formato cinematográfico, que es el que yo más os recomiendo, que consta de escenarios pregenerados que emulan el desarrollo argumental de una típica película de Alien. En esta variante está así más ideada para jugar partidas aisladas con un ritmo muy trepidante y un énfasis en la brutalidad de la historia. Ya os digo que los personajes en este tipo de modalidad tienen muy pocas posibilidades de sobrevivir. En segundo lugar, hay un formato de campaña que está diseñado para jugar de manera continuada con un mismo reparto de personajes a lo largo de varias partidas. Durante estas partidas se podrá explorar el universo de Alien con mayor libertad, por lo que se ofrece un montón de tablas de resultados aleatorios y herramientas muy útiles para creación así de sistemas estelares, colonias, misiones, encuentros y personajes no jugadores que desarrollen mucho más la campaña.
Las reglas de este juego están basadas en el aclamado sistema de Gear Zero Engine, que utilizan en juegos muy conocidos como Tales from the Loop, Forbidden Lands y el que a mí me gusta muchísimo, y no sabía si recomendarlo en este vídeo, que se llama Mutant Year Zero. Estas reglas han sido adaptadas y desarrolladas así para capturar mucho mejor las principales temáticas de Alien, que es este terror espacial y muchísima acción en la fría negrura del espacio. Haceros un favor, este manual es una verdadera joya, pero joyaca, y si os gusta el rollo de las películas de Alien, es un must para jugar con vuestros amigos, o, y voy a intentar traerlo al canal, para una posibilidad de jugar en solitario. Tres anillos para los reyes elfos bajo el cielo, siete para los señores enanos en palacios de piedra, nueve para los hombres mortales condenados a morir, uno para el señor oscuro sobre el trono oscuro en la tierra de Mordor donde se extienden las sombras, un anillo para gobernarlos a todos, un anillo para encontrarlos, un anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas, en la tierra de Mordor donde se extienden las sombras. Este manual de tapadura está bellísimamente ilustrado y además está a todo color. Nos presenta la Tierra Media tal y como era 20 años después de la notable desaparición y el inesperado regreso de Bilbo Bolsón. Así, en esta ambientación todavía faltan 50 años para que tengan lugar todos los grandes acontecimientos narrados en El Señor de los Anillos, lo que deja mucho espacio para narrar historias dignas de la más grande de las epopeyas. Ahora, esta segunda edición, que es una verdadera joya del anillo único, llega con reglas actualizadas y revisadas y un nuevo estilo visual y así un foco en la región de Eriador, las tierras solitarias al oeste de las Montañas Nubladas. Entre así, las características principales que os puedo comentar se encuentran un montón de reglas para viajar, las reglas para enfrentarse a los enemigos y conocer también a personalidades de la Tierra Media en su sistema bastante único de concilios. Luego también hay un montón de consejos para así el maestro del saber, que es como el máster, para dar vida a la Tierra Media en unas epopeyas pero alucinante. También hay un montón de reglas para tesoros mágicos, también hay unas reglas únicas para la sombra y también para el ojo de Mordor. Hay un montón de información sobre esta serie de mecenas que encuentras en los concilios, que son las personas que auspician las aventuras de los héroes jugadores. Y entonces puedes encontrarte a Bilbo Bolsón, a Gandalf, etc. Luego tienes un bestiario muy, muy guay, que contiene una variedad bastante elevada de adversarios. Y también tiene una cosa que me gusta muchísimo, que es que tiene reglas para crear tus propias criaturas sin nombre, que son estos seres desconocidos procedentes de los rincones más oscuros del mundo. Una joyaca. La localización de aventura completa final se llama como La Estrella de la Niebla, que es como una aventura muy introductoria, pero muy guay, que viene información adicional, con nuevos maestros del saber y así como una serie de como tutoriales. Este juego, además, ahora acaba de salir en inglés, pero todavía no sale en español, un modo, se llama el modo Trancos, el modo Strider, que es un modo para jugarlo en solitario. Y es una verdadera joya, o sea, no puedo recomendarlo más. O sea, me ha parecido de estos juegos del Señor de los Anillos que es un must. Habrá gente que le guste más o menos lo que es la temática, pero si os gusta el Señor de los Anillos, jugar a este juego, voy a querer traer alguna partida en solitario al canal, es un must, es un sí o sí. Así que queda recomendadísimo. Asombrosos Detectives de Monstruos es así como la edición FETEN o Deluxe de Pequeños Detectives de Monstruos, que si no lo conocéis es un juego para iniciar a los más pequeños de la casa en un juego de rol o juego así más interactivo. Es una verdadera joya que yo llevo regalando ya años. Me parece de verdad un must si queréis iniciar a los más pequeños de la casa en este mundillo más friki o más así como introducción al mundo mazmorrero o al mundo de juegos de rol como más entre comillas adultos. Aunque nosotros en los 80 empezáramos ahí con Rolemaster o con La Llamada de Cthulhu, con Señor de los Anillos, con cosas más, más densitas. No solo rol ha traído este tipo de juego introductorio y tiene una rama de juegos así para peques, claramente, que son una verdadera y completa joya. A mí me gusta muchísimo, yo en mi caso no tengo hijos, pero lo he regalado un montón y lo he jugado así con hijos de amigos, hemos hecho así como
así alguna pequeña campaña, y de verdad que es un juego sencillísimo de jugar, se puede jugar más narrativo, se puede jugar con dados y con fichas, te juegas por la casa, te vas moviendo, vas encontrando así como pistas para ir aniquilando a estos o acabando con, porque tampoco es un juego de terror, aunque se me haya Monstruo, está en su cuento, es todo como muy friendly para niños, como muy bonito, muy Estudio Ghibli, estas cuestiones de los monstruitos son buenos y hay que ayudarles y hay que encontrarles y son como muy mono todo. Y la verdad que si tenéis sobrinitos, hijos y tal y queréis meterlos en este mundillo así como más friki y más, más así como pro gamer, por así decirlo, dentro de lo que es el mundillo de los juegos de rol, es un must, pero absoluto, os lo recomiendo muchísimo. Yo la verdad es que lo he regalado, incluso lo he llegado a regalar una serie de ejemplares a una ONG, porque me parece que como introducción al mundillo, que tanto me gusta y que claro, se puede ver en el canal lo mucho que me gustan los juegos de rol, los juegos de mesa y este mundillo fantasía, mazmorrero y también de terror y ciencia ficción, porque tengo un poco de todo, es un must absoluto, os lo recomiendo muchísimo. Regicide o Regicide es un juego de cartas cooperativo diseñado por Paolo Adams, Luke Badger y Andy Richdale. Es un juegazo, pero no os lo podéis imaginar. Pueden participar hasta 4 jugadores, es como de a partir de unos 10 años, tal no sé cuántos, y las partidas suelen durar unos 20 minutos, pero también se puede jugar en solitario, que es como más lo he jugado yo, y de verdad es de los mejores solitarios que he probado este año y por eso está en esta lista de recomendación. El objetivo que nos propone Regicide es unir fuerzas para derrotar a 12 poderosos enemigos. Entonces, se supone que hay un poco de lore, pero bueno, al final es una baraja francesa, porque según el lore, una corrupción siniestra se ha expandido por los 4 reinos, oscureciendo el corazón de los amados reyes, reinas y cortesanos. Bueno, básicamente, los malos son las J, las Q y la K de cada de las barajas francesas. Así como bravos aventureros, deberemos cooperar para purgar la oscuridad y que la vida y la armonía vuelva a brotar una vez más. Si juegas en solitario, es básicamente jugar con una baraja francesa, pero utilizas las cartas inspiradas en esta especie de como cuestión medieval en la que tú vas luchando y cada uno de los palos tiene poderes para atacar y defenderte. Es un, quiero traerlo al canal, un juegazo, pero juegazo. Tiene la cosa más básica del mundo porque en el fondo, a ver, hay gente que dice que para qué te vas a comprar un juego que es básicamente una baraja francesa cuando puedes jugar literalmente con una baraja francesa. Pero, a ver, creo que cuesta ronda los 8 euros, los 8 o 10 euros, y por ese precio es un juegazo para los ratos libres, pero alucinante. La sencillez del juego, que porque básicamente es una baraja, no os tiene que engañar, porque luego es un juego muy difícil. O sea, llegar a pasártelo sin utilizar los comodines es muy muy complicado, y si veo que hay más interés traigo un par de partidas al canal, que al final lo acabaré trayendo porque sea así, pero nada, por 8 o 10 euros de los mejores solitarios que he jugado este año, y sobre todo también funciona para hasta 4 personas que les tiene que gustar este rollo de combates y defensa y un poco de organización, pero verdad, juegazo recomendadísimo de 2023. Exploradores de las Profundidades Sombrías es un juego de escaramuzas de Joseph A. Mukoloch, que es el creador, este señor es un genio, de Frostgrave, El Archipiélago Fantasma, Oathmark, etc. Se puede jugar en modo cooperativo, pero también se puede jugar en solitario. Yo lo he probado de las dos maneras. El cooperativo es divertidísimo y en solitario funciona muy bien. Tiene un motor de reglas muy simple, pero muy eficaz, que permite poner en práctica cualquier tipo de escenario y sobre todo se puede hacer campaña. En Exploradores de las Profundidades Sombrías te encuentras, así como en el manual, las reglas completas para diseñar y equipar a un explorador y a un valiente grupo de compañeros que os ayudará a internaros en las Profundidades Sombrías, que es así como un escenario en el que hay unas nubes oscuras que están así asolando el reino. Bueno, la historia es un poco lo de menos, porque lo importante es que tras escenario, tus aventureros mejoran sus habilidades, refuerzas con nuevos efectivos y al final te conviertes en un equipo así como de élite SWAT medieval maravilloso. Es un juego muy parecido a Frostgrave, pero en Frostgrave es de escaramuzas, o sea, un mago y su equipo y otro mago y su equipo se pegan. Frostgrave también, lo quiero traer al canal, es una joya. O sea, este señor, el Joseph A. Mukoloch, o como
se pronuncie, es un genio. Frostgrave es, para mí, el Morhaime actualizado a los tiempos que corren, es una verdadera joya. Y en Espadas de las Profundidades Sombrías a mí me ha gustado muchísimo, lo estoy recomendando aquí ahora, porque puedes cooperar. O sea, a diferencia de Frostgrave, que en Frostgrave no coopera nadie. En Frostgrave vas a machete, a por lo que es tu objetivo. Y en Exploradores de las Profundidades, como tú tienes un héroe, el otro tiene un héroe, o lucháis juntos contra toda una cantidad de monstruos que aparecen. Y es raro que haya un juego de, así de miniaturas tan cooperativo que funcione tan bien. Por eso me parece una verdadera joya. También, y esto no lo he dicho, tenía que haber dicho al principio, es un juego agnóstico, que quiere decir que todas las miniaturas que tienes muertas de risa por casa las puedes utilizar. Así, tenéis un Hero Quest, tenéis un Orc Quest, o tengáis lo que tengáis por casa, que tienes una cantidad de miniaturas muertas de risa cuando no estás jugando a ese juego, las puedes utilizar en este juegazo de escaramuzas, que a mí me ha parecido un top. Lo he descubierto tarde, habrá gente que diga, joder, absurdeta, pero si este juego tiene ya bastantes años. Y es verdad, pero lo importante de estas recomendaciones es descubrir juegazos que de otra manera no conocías. O sea, habrá gente que lo conozca desde hace muchísimo. Es como si de repente ahora me pongo, no sé, a recomendar Gloomhaven. Pues claro, Gloomhaven, todo el mundo, que si estás un poco metido en los juegos de mesa, todo lo conoce. Pero a lo mejor a alguien se le ha escapado. Así que yo, este Exploradores de las Profundidades Sombrías, que el manual de verdad cuesta nada, o sea, es baratísimo, y solo con el manual ya te viene la historia, pero para montártelo todo. Y luego, además, online hay un montón de aventuras que se pueden descargar, y viene como un manual extra de partidas, pero está muy bien, es muy sencillo de jugar, se juega en 5 minutos, se aprenden todas las normas, y luego toda la profundidad te puede permitir hacer así unas campañas bastante completas, que a lo mejor también traigo para el canal. Pero bueno, con esta serie de recomendaciones, estos juegos de rol, este juego de cartas y este juego de escaramuzas, quiero felicitaros todo lo que son las fiestas, desearos también un próspero año nuevo, espero subir esto a tiempo, no sé si me dará tiempo para Papá Noel, pero para Reyes llega seguro. Y muchísimas gracias, porque este año ha sido muy especial para lo que es el canal, y sobre todo muy especial para mí. Quiero agradecer a todo el mundo que está apoyando el canal, a toda la gente, sobre todo, que no tanto se suscriba, a los que de verdad comentáis, a los que de verdad mostráis vuestro apoyo, y bueno, ya los que compráis en los links de compra, ya, bueno, no puedo estar más emocionado. Muchísimas gracias por un 2023 maravilloso, de verdad, en el que el canal ha crecido muchísimo, y estoy de verdad emocionado por esta interacción que estamos creando, una pequeña comunidad de gente muy guay, muy amable, muy a tope con todo lo que es básicamente compartir lo que son mis hobbies y mis absurdeces. Muchísimas gracias, y con esto me despido. Un saludo y hasta otra.